just do what I please. Recomiendo, estamos aquí en un clásico de Tinder de la ciudad de Santa Fe. Si hablamos de clásicos, estamos en el rancho ubicado en Boulevard Pellegrini entre Saavedra y Francia, donde siempre nos tienes muy bien acostumbrado con la calidad, la abundancia en los platos y los bajos precios aquí en el rancho, y en este caso compartiéndolo con el concejal de la ciudad de Santa Fe, con el Checho Basile, Sergio Checho Basile. ¿Cómo andas, Sergio? Maxi, un gusto, como siempre. Como siempre, disfrutando el verano. Terminando el año y arrancando este año nuevo. Así es, la verdad, con mucha expectativa, ¿viste? Como sí. Empezar en 2018, así que muy contento por el año que pasó también. Y hablando del año que pasó, recién acá tengo en mi mano lo que es el informe de gestión tuyo del año 2017. Y cada vez más grande, te digo, porque casi en que viene va a ser un libro, puede ser tipo de MEP. Y vamos a tratar de tener una enciclopedia, ¿eh? No, la verdad, muy contento. Eso demuestra el trabajo que venimos realizando en lo legislativo, en lo que es la oficina móvil, lo que fue la campaña contra el grooming, y también lo que son las buenas noticias que intentábamos destacar de la ciudad de Santa Fe, donde hay muchas instituciones particulares que hacen un gran esfuerzo, que quizás a veces no tienen la visibilidad necesaria en los medios, y bueno, nosotros estamos intentando siempre destacar ese esfuerzo y compromiso que hacen a una mejor sociedad. Si uno tiene que, a ver, siempre en enero, en la época en que uno por ahí hace como un balance a vuelo rápido de lo que fue el año 2017, de cuando empezabas en el 2017 y ahora que ya estamos en el 2018, ¿te queda mucho para hacer? ¿Colmó las expectativas? ¿Qué balance se hace ahí en eso? ¿Es más dulce que amargo o es a medio agridulce? No, mucho más dulce que amargo. Indudablemente se nota en la calle la adhesión de la gente, de cómo venimos trabajando, de cómo nos muestra de cara al vecino. Realmente colmamos las expectativas, sabemos que son muchos los desafíos. Siempre hay que innovar, hay que crear cosas interesantes, porque realmente uno no quiere entrar en esa chatura que a veces la comodidad de algún espacio nos deja. Realmente somos inquietos, intentamos siempre hacer las cosas de manera diferente. Hay cosas por modificar, la misma actualidad te lo indica. La coyuntura. La coyuntura, pero también me parece que hay que pensar a una ciudad futuro, por eso algunos proyectos que pensamos a pensar una ciudad también a corto plazo, a mediano plazo. Y también, bueno, indudablemente lo legislativo hace mucho hincapié en el trabajo cotidiano y después el trabajo con el vecino. Hay muchas necesidades en los barrios, estructurales, de haber también algunas cuestiones particulares que hay que resolver, y eso sirve la gestión, obviamente acompañado por el gobierno de la provincia, que es importante. Hablando de gestión y gobierno de la provincia, hace un par de semanas se inauguró lo que es el CEMAFE, el centro médico ambulatorio que tiene la provincia, yo digo, porque es no solamente para la ciudad de Santa Fe o para la región, sino para todo lo que es el centro norte. Y vos estás trabajando con un proyecto que lo charlamos en su momento, que estaba la idea y que ahora, bueno, por suerte ya se ha avanzado mucho más, que es sobre calle Mendoza. Sí. ¿Cómo está todo? Yo digo, calle Mendoza y la jerarquización de toda esa zona, de ese polo. ¿Cómo está ese proyecto? Bueno, ya está aprobado, por suerte, en la última sesión del año. Es un empréstito, una contribución de mejoras, donde va a haber 9 millones de pesos de inversión, donde obviamente el 50% va a recaer en la inversión de la municipalidad y también el 50% en los beneficiarios. Es un trabajo conjunto con el Ejecutivo Municipal, con el Centro Comercial, y también hemos trabajado puerta a puerta con los comerciantes que están en esa arteria importante. Tiene una historia esta vereda pintada, esos macetones. Indudablemente fue como una prueba piloto para el Ejecutivo Municipal. Nosotros intentamos que esa prueba piloto ya nos había marcado un camino. Me parece que había que jerarquizarlo, tratando de buscar la Plaza del Soldado como un nodo importante y la continuidad hacia el CEMAFE, donde realmente haya un camino seguro, donde se tenga el mismo nivel de vereda, el mismo ancho, tratar de jerarquizar el flujo peatonal, pero también el vehicular. Realmente es una arteria importante, todos hemos caminado por calle Mendoza, todos lo hemos disfrutado en lo comercial, pero me parece que hoy, por lo que fue el CEMAFE, lo que es la inauguración, nos indica a pensar que realmente tenemos que transitar esa arteria de manera mucho más fluida, ¿no? Además, uno ve las últimas tendencias, a ver, en Buenos Aires, Capital Federal, donde mucho de lo que hace José Corral lo come, lo copia, lo imita, las buenas acciones que hacen desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, calle Corrientes, la han achicado, los que son los carriles, para ampliar lo que son las sendas peatonales. Así de los 5 carriles van a quedar 3 carriles nomás. Sí, es una política de movilidad urbana, total, donde se le da prioridad al peatón, se desalienta el uso del automóvil, el transporte público tiene que jerarquizarse también en el uso, en la frecuencia. Es parte de toda una estrategia integral de la ciudad, sobre
todo en una ciudad de Santa Fe que viene creciendo, que está en el punto intermedio, pero ya está siendo una gran ciudad de una escala que realmente nos hace pensar en una movilidad sustentable. Bueno, eso es la jerarquización de calle Mendoza. Estamos hablando del tramo comprendido entre San Jerónimo y Avenida 27 de Febrero, donde también la plazoleta Blandengue va a tener un nuevo paseo donde va a haber mobiliario, bancos, donde se va a poder aprovechar calentador de agua, también carga de celulares, donde va a ser un espacio de espera del SEMAFE a aquellas personas de salud que están pasando un momento complicado. Y bueno, me parece que va a ser mucho más fácil. Llegó nuestro amigo Jesús con la comida, con la comanda, como le dicen los gastronómicos, lo que es un lomo caraca para nuestro amigo Checho Basile, un lomo a la crema de champiñón, en mi caso, y aquí tenemos aquí de especie de panera, un lomo, no sé si cuatro quesos, fondido de queso. Fondido de queso, está Jesús que siempre nos colabora y nos muestra y nos dice además, asesorando lo que son los platos, no solamente los platos, sino también lo que son entradas, la bebida y el postre para venir a comer acá en el rancho. Checho, hablando de lo que son buenas noticias, ¿vuelve la oficina móvil? Sí, continúa. Le sacamos un poco las telarañas después de lo que era campaña política. Sí, tuvo un año difícil. Tal cual, no mezclar la campaña electoral. Exacto, con la oficina móvil, que creemos que es una herramienta muy linda para nosotros, para poder estar cerca al vecino con todo nuestro equipo de trabajo, sin intermediarios. Ahí en el folleto lo puedes ver, hay una continuidad de trabajo desde el año pasado y el anterior, donde bueno, el mapa ya se ve con muchas cantidades de georreferencia. Cada uno de todos los puntos, donde tipo de estado, Google Maps. Digamos. Exacto, donde hemos estado. Bueno, la idea es tratar de tener la mayor cantidad de barrios y tratar de terminar la ciudad, siempre y cuando la gente nos convoque. Sabemos que hay lugares donde también vamos de manera particular, no solamente con la oficina móvil, pero es una herramienta que va a estar. Ya este año hicimos 24 barrios, más allá de lo electoral, hicimos una buena cantidad. Tratamos de estar todas las semanas en un barrio distinto. Mucha gente que se ha acercado, que nos ha esperado en la esquina que hemos puesto a disposición. Realmente es una gran herramienta que la vamos a continuar. Hay un gran equipo de trabajo también que me acompaña, que hace mucho esfuerzo a ese día de calor que a veces uno no tiene muchas ganas de estar en la calle, pero realmente le ponemos mucho esfuerzo porque creo que el concejal tiene que estar haciendo eso, ¿no? Sí, que está en la calle. Oficina móvil, como casi podemos decir, como una banca móvil. Sí, es una banca móvil. Realmente la diferencia es que ahí tenemos todo el equipo de trabajo que le damos respuesta y también después gestionamos, ¿no? Y después la devolución de ese pedido, de esa demanda y también de algunas inquietudes y sugerencias que son realmente importantes. Realmente la gente que conoce, que vive el barrio, tiene la idea clara de lo que necesita. Entonces eso tenemos que adoptarlo y después traducirlo en algo legislativo. Y además es una forma de comunicación o de recuperar esa confianza entre el vecino y el político. Sí, ¿no? Uno ve tantas noticias nacionales de robo, de corrupción, de cárcel, y por ahí, como está la parte mala de la política, también está la parte buena. Lo que pasa es que es conocernos personalmente, es saber quién te está representando, saber con quiénes está hablando. Realmente es el cara a cara. Santa Fe es una ciudad que necesita de que sus dirigentes estén comprometidos, que sepan realmente lo que hace falta en el barrio. Bueno, me parece que es la mejor manera. La oficina móvil va a continuar. 2018 espero que los vecinos nos aborden con los brazos abiertos y bueno, a partir de ese trabajo también van a salir y van a tratar temas importantes de la ciudad que hacen falta. Hablando de temas importantes, siguen con la campaña de lo que es grooming, que han luchado y que venís propagando, no solamente desde el Consejo, sino en las escuelas, en distintos ámbitos. Estuvimos en escuelas, en clubes, en vecinales, donde no han realmente llamado porque han visto en las redes sociales el trabajo que venimos realizando. También damos difusión porque realmente es un delito que es emergente, que viene creciendo y mucho en la ciudad de Santa Fe, que quizás no nos damos cuenta porque no nos toca de cerca, pero realmente en las escuelas donde están todos los chicos, donde los docentes tienen pocas herramientas quizás para poder trabajarlo, esta charla que brindamos no solamente detecta los problemas o intenta que afloren, sino intentar gestionar la problemática, porque tenemos una vinculación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad, donde le damos herramientas a los docentes para poder tramitar esa urgencia, esa problemática que existe, que es grooming, que es el delito de un adulto ante un perfil falso,
de acosar sexualmente a nuestros niños mediante el uso de internet, y realmente nos vemos preocupados, sí, lo vamos a ir trabajando, pero también nos vemos que cada vez que vamos a una charla le estamos salvando la vida a uno de los chicos de la ciudad de Santa Fe. Y más que nada generar conciencia y conocimiento. Sí, conciencia y conocimiento, información. Cuando los chicos tienen la información, saben qué hacer, qué no hacer, cómo manejarse en las redes, indudablemente son mucho más activos, es un tema que les interesa, que les gusta. Realmente las charlas son positivas, nos han pedido mucho de estar. Algunos no pudimos cumplir, lo vamos a hacer en el año 2018. Ya tenemos agenda prevista porque también el ciclo electivo ha terminado. Pero bueno, realmente es un tema importante y que hay que seguir trabajándolo. Chicho, lo mejor para este año 2018 y que sigan no solamente los proyectos, sino también las recorridas por los barrios de la ciudad. Maxi, gracias por siempre por permitirme este espacio. Le quiero dejar un gran saludo a la ciudadanía de Santa Fe, que tenga un año 2018 muy importante, con grandes éxitos y bueno, obviamente que nos va a encontrar trabajando codo a codo con ellos. Gracias, Checho. Gracias, en serio. Con Checho, Sergio Basile, concejal de la ciudad de Santa Fe, aquí en el rancho, compartiendo lo que son estos platos. Recién lo comentaba al comienzo del programa, abundantes, sabrosos y además baratos. Tres variedades de lomos para venir a saborear esto y mucho más aquí en el rancho, un clásico de los clásicos en la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.